hemos venido a tu mesa a renovar el misterio de tu amor. Con nuestras manos manchadas, arrepentidos buscamos tu perdón. Alrededor de tu mesa venimos a recordar. Alrededor de tu mesa venimos a recordar que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, nos acercamos al altar de Dios, al altar de Cristo, a los pies de nuestra Madre amadísima, Nuestra Señora de Fátima. Ella nos lo dio en Belén. Le pedimos que ahora en este Belén vivo de la Eucaristía nos lo dé. Para eso hemos venido a Fátima, para encontrarnos con Cristo de la mano de María. Ahora, al inicio de la celebración, con humildad, con toda confianza en la misericordia infinita de Dios nuestro Padre, pidamos perdón de nuestras culpas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que nos diste a la madre de tu Hijo bien amado como madre nuestra, concédenos, te pedimos, que habiendo sido instruidos por sus preceptos y repletos de un espíritu de verdadera penitencia y oración, podamos cada vez más trabajar por la ampliación del reino de Cristo para la renovación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los jueces. En aquel tiempo se reunieron todos los señores de Siquem y todo Bet-Milló y fueron a proclamar rey Abimelec junto a la encina de la estela que hay en Siquem. Se lo anunciaron a Jotam, que puesto en pie sobre la cima del monte Garizim, alzó la voz y les dijo a gritos: «Escuchadme, señores de Siquem, y así os escuche Dios». Fueron una vez los árboles a ungir rey sobre ellos, y dijeron al olivo: «Reina sobre nosotros». El olivo les contestó: «¿Habré de renunciar a mi aceite, que tanto aprecian en mí dioses y hombres, para ir a mecerme sobre los árboles?». Entonces los árboles dijeron a la higuera: «Ven tú a reinar sobre nosotros».
La higuera les contestó: «Voy a renunciar a mi dulzura y a mi sabroso fruto para ir a mecerme sobre los árboles». Los árboles dijeron a la vid: «Ven tú a reinar sobre nosotros». La vid les contestó: «Voy a renunciar a mi mosto, que alegra a dioses y hombres, para ir a mecerme sobre los árboles». Todos los árboles dijeron a la zarza: «Ven tú a reinar sobre nosotros». La zarza contestó a los árboles: «Si queréis en verdad ungirme rey sobre vosotros, venid a cobijaros a mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza que devore los cedros del Líbano». Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Señor, el rey se alegra por tu fuerza. Señor, el rey se alegra por tu fuerza. Señor, el rey se alegra por tu fuerza. Y cuánto goza con tu victoria. Le has concedido el deseo de su corazón. No le has negado lo que pedían sus labios. Señor, el rey se alegra por tu fuerza. Te adelantaste a bendecirlo con el éxito. Y has puesto en su cabeza una corona de oro fino. Te pidió vida y se la has concedido, años que se prolongan sin término. Señor, el rey se alegra por tu fuerza. Tu victoria ha engrandecido su fama, lo has vestido de honor y majestad. Le concedes bendiciones incesantes, lo colmas de gozo en tu presencia. Señor, el rey se alegra por tu fuerza. Aleluya. Aleluya, aleluya. La palabra de Dios es viva y eficaz. Juzga los deseos e intenciones del corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: «El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: «Id también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido». Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo: «¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar?». Le respondieron: «Nadie nos ha contratado». Él les dijo: «Id también vosotros a mi viña». Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz: «Llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros». Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, se pusieron a protestar contra el amo: «Estos últimos han trabajado solo una hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno». Él replicó a uno de ellos: «Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿Vas a tener tu envidia porque yo soy bueno?». Así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Queridos peregrinos de lengua española,
y todos los demás peregrinos, hermanos y hermanas, en el Señor. En la oración antes de las lecturas, la oración colecta de la misa de Nuestra Señora de Fátima, hemos pedido a Dios, por intercesión de la Madre, el que podamos trabajar en la ampliación del reino de Cristo para la renovación del mundo, el reinado de Cristo. Si hubiera que resumir en poquísimas palabras el motivo último por el cual peregrinamos a Fátima, pues aquí está. Venimos aquí porque queremos ser renovados para colaborar, para trabajar en la extensión del reinado del corazón de Cristo, y para ello primero que reine en nosotros. Las lecturas de la Escritura que hemos escuchado, que son las de este día de feria, hacen referencia precisamente al reinado. Primero un reinado falso y aparente, cuando los señores de Siquén en Israel buscan un rey que es Abimelec, que es un homicida, un asesino que ha hurtado mediante el asesinando a sus hermanos, quiere hurtar el reinado de Israel. Y mediante esa parábola el autor sagrado nos hace caer en la cuenta, nos revela de parte de Dios que hay reinados aparentes pero que oprimen. Y sin embargo el verdadero reinado es el que libera. Ese reinado es el de Jesucristo, que lo vemos en el Evangelio en una parábola en la cual el rey es Dios, que ya va llamando a su viña en diversas horas a trabajadores. Dios es el rey y Jesucristo resucitado es el rey porque es el Señor. El pueblo de Israel llamaba su rey solamente a Dios, por eso consideran como una blasfemia el atribuir el reinado de Israel a un rey puramente humano, solamente en la medida en que representa a Dios. Yahvé, el Señor, es nuestro rey, es nuestro pastor. Jesucristo, que es Dios, es nuestro rey, nuestro pastor. Cuando venimos a Fátima, escuchamos el mensaje de la Virgen, que nos llama a la conversión. Por medio de estos niños santos, pues transmite este mensaje a toda la humanidad y en especial a la Iglesia. Convertíos, haced penitencia. ¿Y qué es hacer penitencia? Volvernos al reinado de Cristo. Que Cristo reine en nuestras almas y así reine también en el mundo. En el Padre Nuestro, en la primera parte del Padre Nuestro, en las peticiones del Padre Nuestro, está este objetivo, este ideal, en tres palabras que comento brevemente y que son realmente lo que está detrás de todo el mensaje de Fátima. Cuando el Señor nos exhorta a orar a Dios, Padre Nuestro, y pedir: santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Santificado sea tu nombre en nosotros. Es lo que el ángel, el año 1916, enseñaba en la oración a los niños. Dios mío, yo creo, yo espero, yo amo, yo os adoro. Santificar a Dios por la adoración y la alabanza. Y esta es la primera vocación del cristiano, la alabanza, el culto, la adoración al Señor. Él es nuestro Rey. Y por eso aquí nos preguntamos, esa es la conversión, si realmente Dios, Jesucristo, es nuestro Rey en nuestro corazón, o se han introducido hurtadores que quieren quedarse con parte de mi corazón y lo tengo en las cosas, o en la fama, o en el tener. Que Cristo sea Rey y Él sea santificado. Por eso la adoración y la alabanza, sobre todo la adoración a la Eucaristía, es expresión de ese reinado de Cristo. Venga tu reino a mi corazón, a mi familia, al trabajo, a las diversiones, a las costumbres. Uno es cristiano en la medida que el reino de Cristo empapa toda su vida, no hace compartimentos, en unas horas es de Cristo, en otras no, sino que el reinado de Cristo afecta a toda la vida. Y entonces se produce ese efecto que hemos pedido en la oración colecta por medio de la Virgen, la renovación del mundo. El mundo necesita ser renovado y la renovación viene solamente por aquel que es la vida, que es Jesús. Venga tu reino.
y para que venga tu reino, hágase tu voluntad, la obediencia de la fe, la obediencia de la caridad, acoger la voluntad de Dios en mi vida, dejar que el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo sea el que gobierna y dirige nuestra vida. Esto le pedimos a la Virgen al venir aquí a Fátima, un encuentro con su Hijo, con Jesucristo. Ella no hizo otra cosa en su vida en la tierra, sino dirigirnos a Jesús. Haced lo que Él os diga. Y ella ahora, gloriosa en el cielo, intercede por nosotros y quiere llevarnos a su Hijo. La llamada urgente a la conversión que nos hace es a ir a Jesús. Pero en esta conversión pudiéramos quizás sentirnos como desanimados por nuestros pecados, nuestras faltas. Lo hemos intentado quizás otras veces. Nos parece que ya es demasiado tarde. Y entonces viene nuestra ayuda, esta parábola que hemos escuchado, que es una parábola de misericordia. Dios llama a su viña, y su viña es Jesucristo, es la Iglesia, el cuerpo de Cristo que es la viña de Dios, el cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia, nos llama. Y algunos han respondido en la primera hora, otros al mediodía, otros a media tarde, y algunos incluso al final del día. Y nos parecía que ya no íbamos a ser llamados, pues, ¿qué hacéis aquí sin trabajar? Id también vosotros a mi viña. Si alguno de los que estáis aquí pensáis que no es posible ir a Dios, ir a Cristo, porque es demasiado tarde, pues no es así. Id vosotros a mi viña. La justicia de Dios coincide con su misericordia. Aquí Dios no es injusto porque paga lo mismo al último que al primero, porque su justicia está unida inseparablemente a la misericordia. La misericordia de Dios es justicia, y la justicia es misericordia. San Maximiliano María Kolbe, que hace unos días era su fiesta, enseñaba que Dios ha puesto en María toda la economía, es decir, todo el plan de la misericordia. Miremos a María y que ella, en este lugar sagrado en el cual ella estuvo presente y nos dio este mensaje que es tan actual, que es para hoy, para nosotros, que ella nos alcance la misericordia de Dios, que remueva obstáculos, impedimentos en el corazón, para que confiadamente nos acerquemos a su misericordia y pidamos entonces, venga tu reino, que el reinado del corazón de Cristo se implante en nuestros corazones, en nuestras personas, en nuestras familias, en nuestras ciudades, en nuestras naciones, y así el mundo entero sea renovado. Lo ponemos así con toda confianza y amor a los pies de la Virgen, al celebrar la Eucaristía en este lugar sagrado. En pie. Dios Padre de los pobres y de los humildes ha elegido a María para templo de su gloria. A Él dirigimos nuestra confiada oración. Por la Santa Iglesia, para que, acogiendo con humildad y fe el don de la salvación, sea cada vez más canal de gracia y de perdón para la humanidad, rogamos al Señor. Por todos los pueblos de la tierra, para que descubran en la condivisión de los bienes materiales, culturales y espirituales, el camino seguro para un futuro de progreso real en la serenidad y en la paz, rogamos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los más necesitados de nuestra sociedad, para que todos reciban la ayuda y el calor de un servicio generoso por parte de quienes, como María, consagran su vida en beneficio de los demás, rogamos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, reunidos en esta celebración, para que el espíritu de gratitud y de alabanza que brilló en la Virgen María nos haga siempre fieles y agradecidos en los momentos de prueba y alegría, rogamos al Señor. Te rogamos. Oremos por todos los enfermos, en especial los que sufren a causa de esta pandemia, para que el Señor sea su salud y consuelo, fortaleza, roguemos al Señor. Oremos por los cristianos que sufren persecución y están desamparados, para que tengan la fortaleza de Dios y la alegría en su corazón, roguemos al Señor.
Padre misericordioso, tú que conoces nuestro corazón, ven en ayuda de la debilidad humana y por intercesión de María, Virgen orante, escucha nuestras súplicas. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros paz de vida. Filius aquae, in mysterium eius, efficiamus divinitatis consortes, tentatis nostris particeps. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. In spiritu militatis et in animo contem, lavame la Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, el holocausto de reparación y alabanza, para que, celebrando a la bienaventurada Virgen María, habiéndote compadecido de nosotros, nos perdones nuestros delitos y dirijas nuestros corazones vacilantes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación que te demos gracias siempre y en todas partes, Señor Padre Santo, omnipotente y eterno Dios. Y que te alabemos con las alabanzas debidas en la celebración de la bienaventurada Virgen María, que recibió tu Verbo con corazón inmaculado y mereció concebirlo en su seno virginal. Y así, dando a luz a su Creador, favoreció los comienzos de la Iglesia. Ella, que junto a la cruz recibió el testamento de la divina caridad, aceptó a todos los hombres como hijos, engendrados a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo. Ella, que cuando los apóstoles esperaban a tu Espíritu prometido, juntando sus oraciones a las de los discípulos, se constituyó ejemplo de la Iglesia suplicante. Y ahora, asumida a la gloria del cielo, ella acompaña a la Iglesia peregrinante con amor maternal y guía benignamente sus pasos a la patria celestial hasta que venga el glorioso día del Señor. Por eso, con los santos y todos los ángeles, te alabamos, proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre,
y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Francisco, Santa Jacinta y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Antonio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Corpus Christi, custodiadme, vitam eterna. Amén. Las normas del santuario nos piden que se administre la Sagrada Comunión en la mano, que se haga con mucho respeto, poniendo las dos manos y nunca cogiéndola solo con una mano. Thank you.
cógeme la tablet. ¿Sabes cómo va? Oremos. Habiendo recibido con alegría los sacramentos celestes, te pedimos, Señor, que nos sirvan de provecho a la vida eterna, mientras nos gloriamos de proclamar a la bienaventurada y siempre Virgen María, Madre de tu Hijo y Madre de la Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. A continuación voy a impartir la bendición para todos los objetos de devoción religiosos que deseen presentar. Bendito sea, Señor, fuente y origen de todas las bendiciones, que siempre promueves la piedad sincera de tus fieles, por intercesión de la bienaventurada Virgen María y de los santos Francisco y Jacinta Marto. Asistid benignamente a vuestros siervos y haced que, llevando consigo estos símbolos de fe y piedad, se vayan transformando imagen de tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos despedimos ahora en la Eucaristía y la Iglesia nos envía, como la Virgen escogía a estos pequeños, débiles, pero fortalecidos con el poder de Dios, con la fortaleza del Espíritu. Vayamos al mundo a anunciar la bondad, el amor de Dios, la riqueza del corazón de Cristo, que es el Rey de la paz, el Rey de la concordia, el Rey de la unidad. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Nos despedimos cantando a la Virgen. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulce. Espes nostra salve,
gementes et plentes, in ac lacrimarum valle. Eia ergo ad advocata nostra, illos tuos misericordes oculos a nos convergere. Et Iesum benedictum fructum ventris sui, nobis os hoc exilium ossente, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. En el nombre del Señor, podéis ir en paz.